Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ca, les da la bienvenida a este escenario donde aplicamos formación para que muchas personas puedan trabajar la parte del empoderamiento en el tema de Microsoft Access 2013. Vamos a empezar a hacer el desarrollo de misión, conducción y locución de este video cuyo título es el BEP Project número 77. Estamos trabajando en el módulo personas, estamos en el proceso de listar, esta es la entrega número 2. Entonces vamos a empezar a entregar una serie de soluciones para adecuación de la ventana emergente que tiene que ver con listar este tipo de personas. Empecemos entonces. Bueno, en el módulo, en el video número 76, yo a ustedes les entregué el enlace de la imagen JPG que tiene que ver con la ventana emergente de listar. Una imagen que se elaboró en CorelDRAW para que ustedes la puedan tomar y la puedan adaptar. Entonces, aquí vamos a ver cómo se hace la adaptación. Bueno, vamos a empezar. Vamos a cargar aquí el BEP Project del proyecto veterinario. Bueno, entonces entramos. Esto aquí le vamos a hacer clic derecho. Vamos a decirle cerrar. Seguidamente nos vamos a remitir al panel de navegación. Vamos a estipular aquí un formulario. Recordemos que hay que crear un formulario. Ese formulario que vamos a crear se llama FM Menú Personas L. Yo ya lo tengo aquí montado, pero bueno, ya ustedes como saben cómo se construye un formulario es crear y formulario. Una vez que estamos acá, entonces el formulario una vez está presente, lo primero que hacemos es dar dimensiones a nuestro formulario. Vamos a trabajar todo el tiempo en función al detalle. Bien, entonces el formulario empieza así, en el detalle, sin encabezado de formulario, sin pie de formulario. En el detalle vamos a trazar una longitud que va de 0 hasta el número 27 y un poquito pasado. Y por el lado del alto va desde 0 hasta el número 16, pero no pasa. ¿Listo? Entonces se construye un objeto, un control. Aquí el control es imagen. Una vez se construye la imagen, usted llega y la traza. Enseguida, ¿qué hace con la imagen? Entonces, usted selecciona la imagen y la imagen inmediatamente se va a hoja de propiedades, se remite a formato, se remite a imagen y al abrir allá imagen, entonces va y busca la imagen respectiva que se llama ventana listar personas.jpg. Una vez que lo está, entonces donde dice modo de cambiar al tamaño, tiene que abrir y extender la imagen. Bueno, una vez que la imagen está extendida, está activada, jugando con la longitud que les acabo de proporcionar, ancho, va casi a más arriba de 27 centímetros y a nivel del alto un poquito, o sea, no alcanza a llegar a los 16. Bueno, seguidamente lo que usted va a hacer es construir etiquetas. Entonces, para construir etiquetas va a tomar en uso el control AA, que representa la etiqueta, y va a pintar la etiqueta. La primera la pinta de acá hasta acá, escribe fechas, luego va a pintar la etiqueta alta. Entonces, después de alta, usted simplemente saca una copia con control C, control V, entonces le escribe vinculación, otra control C, control V, escribe baja, luego las alinea, usted le dice alinear arriba. Una vez que ya están alineadas, entonces coge las tres y saca una copia para pasarlo a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. Y así de esa manera usted maneja la parte de las etiquetas. Después de eso, entonces usted lo que va a hacer es simplemente crear un cuadro, aquí vemos allá, un cuadro de texto. Entonces esto va así, texto 14, ¿sí? Texto, aquí dice texto 14, entonces le dice control C, control V y le va a quedar el texto 24. Bueno, aquí quedó así. No tiene nada que ver que quede texto 24 esto porque después tenemos que darle a esos cuadros unos nombres, ¿no? Así que no interesa. Entonces usted llega y pone el primero.
le escribe Dell a la etiqueta. Luego de eso, entonces le dice organizar apilado, reduce un poquito el término del del, y entonces vuelve y toma, copia y pega, y al otro le escribe al. Entonces ya quedan los dos ahí montados. Entonces, ¿qué hace después? Simplemente toma este, en conjunto con este, saca una copia, control C, control V, y aparece debajo, y lo mueve a la derecha, lo alinea con respecto a este que está acá, vuelve y saca otra copia. Lo alinea y lo deja emparejado con respecto a este. Y cuando ya tiene los seis acá, entonces selecciona los seis y los copia y luego viene y pasa acá y otra vez acá y otra vez acá con control V. Recordemos que eso es así, ¿no? Bueno, una vez que está, entonces ya la cuestión está es definir los colores de la etiqueta, ¿no? Color verde, manzana, texto, color negro, ¿sí? En cuanto a las etiquetas, solamente es el color de la letra, más no el color del fondo. Bueno, una vez que ya está eso así, entonces lo que después sigue es proceder a crear los botones. Entonces crea el primer botón acá. En cuanto al botón, usted es totalmente libre de elegir cuál tipo de forma le quiere adaptar, si quiere sombra, si quiere bisel o quiere otro. Usted es completamente libre de lo que le quiera colocar al botón. No tiene que ser necesariamente igual al mío. Bueno, entonces usted le pone un clic a este botón y dentro de él le va a anotar todo el equipo talento humano. Luego va a copiar este, copia otro botón y le pone todos los clientes, luego otro y le dice por zona, luego otro y dice proveedores, luego dice otro por categoría, luego dice otro vendedores y otro por clase. Bueno, en total entonces, ¿cuántos botones tiene que montar? 8 botones, pero aquí falta otro botón que se llama limpiar datos, ¿no es cierto? Limpiar datos. Entonces, ese botón de limpiar datos, ¿cuál vendría? O sea, ¿dónde vendría a adaptarse? Entonces, vamos a sacar, por ejemplo, de acá una copia. Control C. Y acá nos paramos en el detalle y le decimos control V. Entonces, lo vamos a mover acá. Ahí puede ser. Ok, por ahí. Acá esto lo cuadramos un poquito más. Ay, 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 control Z. A ver, ahí. Entonces acá lo movemos un poquito acá. Y ahí le ponemos la palabra limpiar datos. Limpiar datos, ¿ok? Bueno, entonces ya como está ese botón, al haberse copiado, está copiando también los formatos respectivos. Bueno, los formatos de estos botones son que elige los botones y el formato es que en la parte que corresponde al color, al mantener el mouse es énfasis 6 más oscuro 25%. Y el color de primer plano al mantenerlo es el numeral FF200. Lo mismo para cuando se hace clic. Numeral FF200. Listo. Nada más. Eso tiene los botones. ¿Qué otra cosa debe tener este formulario a nivel del formulario como tal? Bueno, debe estar título, módulo personas, centrado automático, sí, selector de registro, no, botones de navegación, no, barra de desplazamiento, ninguna, cuadro de control, sí, botón de cerrar, sí, botones de minimizar, ninguno. Luego aquí en otras, entonces emergente, sí. Por ahora el modal está en no. Y hasta ahí va. Bueno, entonces, hasta ahí, esta es la primera partecita, montar los botones y todo eso. En el siguiente video vamos a mirar cómo se declaran los nombres de cada uno de los controles. Bueno, mis amigos, voy aquí a cerrar. Aquí simplemente le digo cerrar. Entonces, si yo aquí quiero ponerle panel principal, ahí. Entonces, el elemento viene quedando así, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a darnos cuenta que cuando yo toco los botones van a quedar con el color verde. ¿Listo? Y acá, pues cada control tiene que quedar con el formato fecha corta, con la máscara de entrada para que pueda recibir día, mes y año. El botón para cerrar por ahora. Y en el siguiente video.
que es el número 3, vamos a estar hablando de cómo damos los nombres a todos estos controles y el orden de tabulación respectivamente. Cerramos acá y salimos de acá. Me despido de ustedes quedando muy altamente agradecida con que me regalen su comentario, con que me regalen un like, con que me puedan dar puedan suscribirse a mi canal y multiplicar o referenciar el canal a otras personas que lo necesitan, que quieran aprender. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.